Muchísimas gracias, Oscar David, por formar parte de este programa especial Día de la Tradición. Ya estamos en el living con Karen Mancilla, directora del Ballet Querencia Criolla, que le vamos a dar un gran aplauso. Y las muchas gracias también por habernos traído a todos tus bailarines, Karen. Un placer. Bien, principalmente gracias a ustedes por habernos invitado. Estamos muy contentos y muy felices de ser parte del Día de la Tradición en este programa. Y bueno, comentarles un poquito el resumen del ballet. Uh-huh. El Ballet Querencia Criolla es un ballet folclórico que comenzó en el 2017. Trabajamos las dos herramientas, folclore tradicional y folclore estilizado. ¿Cómo es el folclore estilizado? El folclore estilizado se basa en el folclore tradicional, ¿sí? Pero utiliza movimientos más estilizados, claro. más modernos, claro. ¿Sí? Que se asemeja más a la actualidad, a lo claro. que estamos trabajando. Con un mix con la danza contemporánea, quizás. Va por ahí. Un mix, sí, va por ahí. El ballet, bueno, Querencia Criolla cuenta con 4 categorías, uh-huh. infantil, juvenil, mayor y adulto. Uh-huh. Y bueno, vamos a certámenes, eventos importantes. Qué lindo. Y justamente hace poquito, en el 2017, nos reconocieron con el profe Marcos Verdier como los mejores coreógrafos en el certamen de sentidos. Wow, qué copado, ¿no? Aparte sos re joven. Eso iba a claro, ¿no? Destacar sí. que sos muy joven para estar a cargo de este gran proyecto. Y qué lindo ver que los jóvenes se entusiasmen tanto por uh-huh. nuestra cultura, ¿no? Sí, tal cual. Los chicos están reentusiasmados, van a las clases, siempre nos preguntan por ahí un poco de la historia, del folclore. Qué bueno. Así que estamos siempre contextualizados con los chicos. Claro, eso claro. está buenísimo, uh-huh. tener ese bagaje de conocimientos más tal allá cual. De la danza en sí. Sí. Suma. Comentabas que hay un grupo de infantiles. Sí. Se acercan muchas niñas y sí, niños muchas a la actividad. Niñas, sí, sí, infantiles, sí. Nos tenemos muchísimos infantiles. Me encanta. ¿Y la mayoría de los chicos es por herencia de la casa, el sentimiento del folclore que lo tienen ya incorporado o porque decidieron, queremos conocer un poquito más cómo es la historia la de los mayoría bailarines? Viene desde la casa. Ajá, claro. Sí, los padres lo mandan o los abuelos. Claro. Y oh, por ahí traen. Sí, traen desde la casa. Ya la sangre, cosas, el folclore. La sangre. ¿Y vos en el elenco tenés alguna participación en algún momento de bailar o en este caso estás únicamente como directora? Me imagino que también al verlos ahora en el programa te debe despertar y decir, ay, quiero estar ahí acompañándolos. Sí, tal cual. Te despierta muchos sentimientos. Claro. Sí, actualmente soy la directora, pero también soy bailarina del elenco en la categoría mayor y uh-huh. comparto mucho con los chicos. Qué lindo. ¿Y tu danza folclórica favorita? Porque claro, tenemos tantas y tan diferentes. ¿Con y cuál danza más? Me gustan todas, uh-huh. pero mi danza folclórica favorita es la zamba. Muy romántica, ¿no? Sí, ahí es donde se despliega todo el juego de pañuelos uh-huh. y demás, todas esas miradas que son muy importantes, ¿no? Sí. Porque nosotros los vemos con tantos movimientos, pero es muy importante la actitud y lo la impronta que uno ¿no? pone claro. ¿no? Claro. a la hora de bailar sí, folclore. La interpretación, los chicos con uh-huh. esa mirada. La interpretación uh-huh. es lo más importante como herramienta que toma el bailarín. Y el vestuario, porque también es impecable desde la punta de las piezas al sí, peinado. ¿Hicieron alguna búsqueda ustedes para saber cuáles son los colores en ese momento del baile? ¿Cómo llegan a esto que vimos? Siempre buscando todo uh-huh. en libros. Claro. Siempre. Claro, porque no tenemos fundamentación. Claro. Siempre. Claro. Todo tiene un porqué. Tiene un porqué, sí, todo. Bueno, qué bonito, bien veíamos, los chicos ya hicieron un cambio de atuendo. Quizás en la primera hacía más referencia a pueblos originarios. No tenía que ver con eso en el primer look que usaron los varones, sobre todo. Sí, ¿verdad? El primer cuadro es todo sur. Ajá. Y bien. Ahora este cuadro está más referido a lo que es norte. Bien, perfecto, me encanta. Bueno, si te parece, Karen, antes de pasar a la coreografía.